Hola chicas, bienvenidas a mi canal, nuevamente aquí con ustedes, ya saben, mi nombre es Liliana y esta vez les traigo un nuevo video que va a tratar acerca de 5 outfits de segunda mano. So, eso es de lo que va a tratar el video y bueno, sin no más que hablar para no hacer muy largo el video, les voy a compartir el primer vestido que es el que traigo, que ya se los había compartido en un video anterior que les había mostrado las compras de segunda mano. So, este es uno de los primeros y es mi favorito, es de la tienda Shane, pero de la tienda de Goodwill, so ahí fue donde lo encontré. Y bueno, se los voy a empezar a mostrar, chicas. Y antes que nada, les voy a mostrar los zapatos con los que lo combiné, So ahí está, son estos. Estos son los zapatos que traigo por si no los logran ver allá de lejitos porque no tengo, ya saben, mucho espacio aquí. Pero bueno, les voy a compartir el vestido. Y chicas, también les voy a decir algo. Recuerden que tenía un holán en la parte de abajo. So yo se lo corté. Se lo van a ver un poco más corto. Pero ahí está, es este. Y me encantó el estampado, chicas. Es por aquí, me quedó arribita de la rodilla. Porque le quité ese holán feo que traía hasta abajo. Entonces, pues es así. Y en lo personal me encantó. Ese es el primero. Y yo le incorporé solamente estas arracadas y una pulsera para no sobrecargar el outfit. So ahí está. Es este y con esos zapatos. Y miren, chicas, lo que pueden hacer con una prenda de tan poco dinero. Si tienen el don de buscar y encontrar bellezas y tesoros en las tiendas de segunda mano, pues ahí está, este es uno para que luzcan bellas. Y bueno, chicas, regreso con el siguiente outfit. Ok, chicas, este es el segundo outfit. So, este es un vestido que también les mostré en el video anterior. Este vestido está un poquito descotado de aquí, por lo que ustedes pueden ver. No sé si logran ver allá, pero tiene este V aquí. Y en la parte de atrás también, no sé si se logra apreciar. Y ahí ven mi cinta de mi sostén. Pero pues ya con el pelo suelto creo que no se logra ver bien. Y si no, pues ni modo, así me lo pondré porque es algo natural, ¿verdad? Nada que esconder. Entonces, pues ahí está, es este. Y yo lo estoy combinando, le puse unos tenis, son esos tenis bajitos blancos, porque el vestido está corto. Entonces lo que hace, cuando tú te pones un vestido corto y le pones unos tenis, se ve un poco menos vulgar en este caso. Porque si tú, o unas sandalias, o unos huaraches, como le puedan decir, perdón. Pero en lo personal me gusta más tenis, porque como que la pierna se ve un poco más llenita. Y aparte de eso, te hace ver un poco más casual, más cómoda, más segura de caminar, más segura de ti misma. Entonces, pues ahí está, es este. Y si lo pueden ver, este sí es un poco ovalado o anchito, con mucho vuelo. Ahí está. Este me encantó, chicas. Me gustó mucho. No sé si lo logren apreciar allá bien. Voy a empezar a subir aquí. So, ahí está. Es este. Y bueno, lo siento mucho, chicas, porque mi cuarto pues no es demasiado grande, pero con cosas pequeñas me conformo. Todo en su lugar es mejor que un cuarto gigante y todo desordenado, ¿verdad? No es cierto, no se crean. Bueno, ahí está, es este. Y bueno, regreso con el tercer outfit. Ok, chicas, regreso con ustedes. Este es el tercer outfit. Este es el tercer vestido, más bien, porque son puros vestidos los que les he mostrado. Son puros vestidos los que les voy a mostrar en este video, porque son los últimos vestidos que yo he comprado últimamente en las compras que he hecho. Y bueno, yo los voy a combinar con estos zapatillas. En este caso vamos a hacer esta combinación porque realmente, chicas, les voy a ser bien sincera, yo no puedo caminar ya con este tacón desde que me falcié mi tobillo, o no falcié, sino que me hice un esguince, le llaman. No puedo muy bien caminar con este tipo de zapatos, entonces lo que hago es que compro la mitad de este tacón. Con ese tacón puedo caminar. Pero en este caso voy a atreverme. So, me las voy a poner con estas zapatillas y ya les voy a enseñar cómo es que se ve el outfit completo en una fotografía. ¿Ok? Y de les voy a enseñar el vestido ahorita, pero quiero mostrarles las perlas. Perlas, porque son unas perlas.
No, son unas, unas copias de perlas, las que le incorporé al vestido, si pueden ver aquí en lo que cuelga, y las encontré en una tienda también de segunda mano, que les voy a compartir un video de esa tienda de segunda mano, porque realmente, chicas, está hermoso todo lo que venden, pero son puros muebles antiguos, es una tienda de antiques, antigüedades. Entonces, ahí es donde los encontré, porque también venden un montón de cosas de collares, pero como de esos que se pegan nada más a las orejas, no tienen la aguja para meterse en este caso. Son aretes y pulseras de mucho antes. Entonces, ahí es donde los encontré. Con el collar vienen, pero me encantaron. No sé si los pueden lograr ver bien, pero es una herradura de caballo y en lo que cuelga de abajo es una perla. Y solamente le incorporé esta cadena o cómo se le llama por allá. ¿Cómo se le llama? Es como un... Se me olvidó el nombre de estas cosas, cómo se les llaman. Pero bueno, ahí está. Chicas, si ustedes saben, déjenmelo saber abajo en los comentarios para que así me enseñen a mí ustedes, ¿ok? So, ahí está. Le puse este que lo compré también en la tienda de TJ Maxx y estas zapatillas. Y nada más le incorporé una pulsera. Entonces, pues ya no se ve tampoco. Les digo, muy cargado el atuendo. Y pues les voy a mostrar el vestido. Ahí está. Está muy bonito, chicas, porque hace, no sé, entalla muy bien al cuerpo. Lo que sí es que está un poco muy estrechado de abajo, de la parte de abajo. Me voy a subir acá para que ustedes logren verlo, pero espero que pueda. Ahí está. Ven cómo el vestido está muy, muy estrecho de la parte de aquí abajo, pero ya en lo personal... Y ya caminando no se ve tanto. O sea, si da los pasos así, gigantes, ya se ve. No es cierto, no me crean. Ahí está. Está muy bonito el vestido, me encantó. Porque es la tela. Es una tela como calientita y como algodón. Y stretch, estira. No es muy así como cuando andas como un pescado, así todavía entubada. Entonces ahí está, es este. Y este es de la tienda H&M. Lo encontré en la tienda de Goodwill. So ahí está, es este. Es blanco y negro. No sé si lo logren ver bien allá. Pero chicas, me encanta la tela. No sé si la puedan ver bien o apreciar bien allá. Pero me encantó el vestido. Está muy bonito. Y estas cosas hacen ver tu cuerpo un poco más. La figura más esbelta. Entonces, pues ahí está. Regreso con ustedes con el cuarto atuendo y último atuendo. Pensé que eran cinco, pero no, solo son cuatro. Entonces, la próxima vez lo que voy a hacer es que les voy a mostrar las blusas que compré también. Les voy a hacer un video de esas blusas, ¿ok? Para que se den una idea más o menos cómo pueden hacer una prenda de segunda mano en una prenda bien elegante y con poco dinero. No se crean, regreso con ustedes. Ok, chicas, este es el último vestido y les voy a decir, les dejé los mismos, ahora sí que los mismos accesorios porque no tenemos dinero para estar cambiando tanto, ¿verdad? No es cierto, ahí está, es este. Entonces, pues yo le metí para adentro esto porque como que ahí no me gusta cómo se ve así todo bien para afuera. Pero bueno, ahí está. Este es el Michael Kors que les había dicho que encontré. Pero chicas, les voy a ser sincera, este como que no me gustó. No sé ustedes, pero en lo personal como que no me gustó, como que siento que es un impermeable para salir a la lluvia. Solamente lo que me falta son las botas rojas, que por cierto aquí las tengo. So, se las pondría y ya así no me mojo ni necesito sombrilla, ¿verdad? Pero no, no se crean, voy a tratar de combinarlo. Voy a tratar de combinarlo con estos tenis, pero no les aseguro que me quede con el vestido, porque la verdad no me gustó. No me gustó, está bonito, pero como que está muy juvenil y como que siento que es para una niña más delgadititita. No sé. Y es que mi hija no usa vestidos, si no se lo dejaba a ella. Pero no.
no, ella horroriza los vestidos. Entonces, pues ahí está. Es este, con estos tenis, que ya se los había mostrado, que también los encontré en la tienda de segunda mano. So, esto es todo por hoy, chicas. Espero les haya gustado el video y qué bueno que no se hicieron más de 10 minutos. No, sí, ya son las 11 minutos. Pero bueno, chicas, espero les haya gustado el video. Ya saben, si les gustó el video, síganme dejando abajo y los comentarios y yo les compartiré más videos. Voy a tratar de hacerles más videos de outfits de segunda mano. So, y esperen por allá las fotografías en las redes sociales, que es Facebook más bien, que me encuentran como arroba Lili Giacomasi, y en Instagram como arroba Jarochita Chula. So, si me quieren seguir por allá, ya saben, yo las voy a aceptar. Y bueno, que tengan excelente fin de semana y espero, y excelente fin de semana, sí, es que viernes. Entonces, eso es todo por hoy. Las quiero mucho y saludos a todas. Cuídense, menenas. Bye, bye.